Sami, soy realizadora audiovisual de Santiago del Estero. Estoy en este momento en Video Jujuy Cortos presentando un cortometraje de nuestro colectivo que se llama El Golpe. Empezamos a trabajar esta idea con la intención de generar un ejercicio, de trabajar, de producir. Es un corto hecho con muy pocos recursos, en un solo día, totalmente independiente, con bueno, la voluntad de los actores y del equipo técnico que prestó su tiempo para producirlo. Nos realizamos un casting para ver qué actores se prendían a hacerlo. Por suerte contamos con un par de actores que son muy talentosos y que apoyan mucho la actividad artística de nuestra provincia. El contraste entre los dos acentos es el que muestra un poco cómo habla el santiagueño, cómo hablas vos acá, cómo se dice acá. O sea, el diálogo tiene un poco ese trabajo que no estaba originalmente en el guión. Cuenta la historia de un par de ladrones que deciden asaltar una encenita y, bueno, se llevan una pequeña sorpresa. Lo hicimos con el colectivo de realizadores Santiago del Video, que somos un grupo que venimos haciendo trabajos audiovisuales en la provincia hace tiempo. La asociación se llama Asociación Civil Santiago del Video. Es una agrupación de realizadores que tienen la idea de, que tenemos la idea de generar y de fomentar un poco la actividad cinematográfica en la provincia. Y trabajamos desde el año 2007. Hay que ver producción de las provincias porque las provincias tienen sus historias para contar y generalmente se produce con mucho esfuerzo. Es parte de un ciclo que empezamos con la intención de generar un poco más de actividad de producción audiovisual en la provincia. Es la primera vez que vengo a Videos Jujuy Cortos, a pesar de que tiene una trayectoria muy grande el festival y tenía muchas ganas de venir, no había podido hacerlo antes y bueno, la verdad que me parece enorme el trabajo que están haciendo los chicos aquí. Hola, soy Lorena Josami, directora y editora del cortometraje El Golpe y lo puedes ver por Acua Federal. ¿Tenés un cigarro vos, Pipi, tenés? Dale, dame uno. No tengo nada, te debo. Nunca tenés nada vos, ¿eh? Che, chango. ¿Por qué te hice el porteño vos? ¿Es porque tío vivía allá que no? Mira, ¿ves esa viejita que está allá? Seguro que viene de cobrar la jubilación. ¿Y eso cómo sabes vos? ¡Cállate! ¿Por qué te crees que me hice el porteño a mí? Mirá, seguro que viene del banco y tiene todo en la cartera. Es re fácil. Lo único que hay que hacer es darle un golpe seco en la cabeza y se desmaya el toque. Después se despierta y no se acuerda una mierda de nada. Me robás lo que querés y papita pa'l loro. ¡Bocita, señora! ¡Bocita! ¡Está barata, señora! Es para darle de comer a mis chiquitos. ¿Vos tenés hijo? Que sos boludo vos, ¿eh? Mirá. La tenés servida en bandeja. Anda ahora. Saltás por la tapia y entrás por el patio. Dale, andá. No, yo no me animo. Que sos quedado vos, ¿eh? Por eso te hacen carnero a vos, ¿no? Como dicen acá. Tomá. Agarrá, dale. Mirá y aprendé. Gorriado. Bolsita, doña. Bolsita, ¿para poder criar a mis hijos? ¡Ah!
hoy.